Agustín Datelis, el economista. Y tenemos vía Sky a un periodista dedicado a la internacional que está a cargo de la página web Nodal y que en este momento se encuentra en Ecuador porque hizo la cobertura justamente de las elecciones presidenciales del día de ayer donde ganó Lenín Moreno. Pedro, ¿nos escuchás? Pedro. Sí, yo te escucho bastante mal, tenemos un problema con la conexión, Lucas, pero sí, efectivamente estoy en Quito, un gran triunfo de Alianza País en la primera vuelta y en esta segunda vuelta también. En la primera vuelta Lenín Moreno había alcanzado casi el 40% de los votos y una diferencia de 11 puntos. Sí. Ahora en una segunda vuelta la polarización llevó a que la diferencia fuera menor, pero Lenín Moreno de casi el 40% de los votos subió al 51% de los votos y eso es lo que quedará registrado en la historia, que ganó con el 51% de los votos, con una diferencia de unos 2 puntos, y además Alianza País tiene mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, ratifica la mayoría en la Asamblea Nacional, aunque perdió algunos escaños, y además hubo una consulta popular muy importante el 19 de febrero, donde 55% de los ecuatorianos votaron para que se le prohibiera a los funcionarios públicos, a los políticos, tener dineros en paraísos fiscales, algo que creo que va a sentar precedente a nivel internacional. Muy bueno, Pedro. ¿Y cómo está la situación después de la elección? ¿Que está el país, está tranquilo? Digo, la oposición, los que perdieron, ¿cómo tomaron el resultado? Mira, está bastante tranquilo, si bien después de la primera elección del 19 de febrero se movilizaron los opositores y dijeron que iba a haber fraude. Ahora volvieron a decir que iba a haber fraude. Y vos sabés cuando... Esto es como el lobo, ¿no? Viene el lobo. Fraude la primera, fraude de la segunda. Ayer también movilizaron, pero mucho menos. Y al rato, cuando aparecieron los resultados oficiales, se desmovilizaron. Hubo algunos incidentes, pero siguen insistiendo con el tema del fraude, que van a seguir movilizados en las calles. Sí. Especialmente el candidato a vicepresidente Andrés Páez es el más radical en su discurso, están llamando un paro cívico, pero Lenín Moreno ya ha recibido felicitaciones de varios presidentes latinoamericanos, incluso Juan Manuel Santos de Colombia. Creo que esto ya es irreversible. Pedro, lo que no está tranquilo es el Paraguay y Venezuela. Contanos un poco de Paraguay, ¿qué situación ves? Porque la desinformación es muy grande. ¿Qué analizás? Mira, nosotros en Nodal le estuvimos dando una amplia cobertura a la situación en Paraguay, incluso antes de que quemaran el Parlamento. Ahí hay una cuestión con la reelección presidencial, que la Constitución no la permite, sí, y que el presidente Horacio Cartes encontró una forma para hacer pasar una enmienda que le permite presentarse otra vez. Lo que pasa es que contó con el apoyo también de Fernando Lugo, expresidente depuesto por un golpe de Estado parlamentario, que se sumó a esto porque esto lo beneficia también a él porque le va a permitir presentarse otra vez. Esto enfureció a mucha gente, el Senado estuvo dividido, reuniones paralelas, hay como un hartazgo respecto a una clase política que parece empeñada solamente en buscar reelecciones más que en resolver los problemas de fondo que existen en el Paraguay, y por eso salió la gente a las calles. Y en el caso de Venezuela, ¿esta marcha atrás que dio Nicolás Maduro puede llamarse marcha atrás? ¿Esto de ir hacia, de vuelta, a devolver el poder al Parlamento? Mira, a ver, el Parlamento no lo había perdido. Es muy complejo de explicar esto, sí, porque uno tiene que entrar en análisis constitucionales respecto de detalles de cómo funciona el Parlamento, la división de poderes. Acá hay que entender lo político. La oposición en Venezuela, esto es la derecha venezolana, nunca aceptó al chavismo, nunca. E hizo lo posible y lo imposible para derrocarlo. Lo intentó a través de un golpe de Estado en el año 2002, boicotearon elecciones, gritaron fraude siempre. Cada vez que perdían, cantaban fraude. Hasta que ganaron una elección a la Asamblea Nacional en diciembre de 2015 y pensaron que con el triunfo a la Asamblea Nacional iban a derrocar a Maduro. Bueno, el gobierno se defiende a su manera, controla el Poder Ejecutivo, tiene el Tribunal Supremo de Justicia, que está por sobre el poder del Parlamento también, como pasa en muchos otros países. Si no, fijémonos lo que le pasó a Obama o le pasaron a presidentes en los Estados Unidos, que también muchas veces le bocharon propuestas desde el Parlamento o de la Corte Suprema de Justicia. Hay una lucha de poderes en lo institucional y hay una lucha política. Y en esto hay avances y retrocesos. Pero lo que hay que entender acá es la cuestión política, Lucas. El objetivo de la oposición
que es una oposición claramente de derecha neoliberal, financiada en gran medida por los Estados Unidos, por todo tipo de organismos republicanos, demócratas, tiene un solo objetivo: destruir al chavismo. El resto son minucias para discutir, que te digo, uno tiene que entender cómo es la división de poderes en Venezuela. Yo tendría que entrar a explicarle todo lo que hizo el Parlamento para destituir a Maduro, porque este Parlamento, esta Asamblea Nacional controlada por la mayoría, quiso destituir a Maduro, cosa que no podía hacer. Entonces ellos intentaron derrocar al presidente por una vía institucional, como se hizo en Brasil, y no lo pudieron hacer porque los órganos del Estado están por encima de la Asamblea Nacional. Pedro, Agustín Dattelis te habla, ¿cómo estás? Aprovecho para saludarte. Muy bien, Agustín, un gustazo. Igualmente. Pedro, te hago una consulta, ya que estoy acá. Digo, más allá del tema particular de Ecuador interno, ¿no? Digo, ¿cómo estás leyendo a nivel regional? Porque está dándose cada vez más fuerte en muchos países de la región esta tensión entre gobiernos muy de derecha, neoliberales, bueno, lo que pasó en Brasil, en Argentina, y algunos países que resisten con gobiernos con una posición más bien progresista. Pero me parece que cada vez la tensión está más presente. ¿Cómo ves el futuro de la región en el marco de todo esto? Sí, mira, Agustín, yo creo que lo que nosotros vemos en estos últimos 15 años es un continente en disputa. Hay una nueva corriente progresista, en el más amplio sentido de la palabra, que ganó espacio, que ganó presidencias muy importantes en países claves en la región, y las derechas latinoamericanas, y no utilizo la palabra de derecha de manera despectiva, sino por ubicarlo políticamente, las derechas, los sectores conservadores, liberales, neoliberales, que han tratado de derrocar a los gobiernos progresistas. El problema que tienen las derechas latinoamericanas, y mirá bien lo que pasó en las últimas elecciones presidenciales, es que tuvieron una sola victoria presidencial, la de la Argentina. Todos los gobiernos progresistas, con sus problemas, con sus contradicciones, con sus problemas de sucesiones después de líderes fuertes, ratificaron sus rumbos en las urnas. La única elección presidencial que se perdió es la de la Argentina. Dilma Rousseff fue derrocada por un movimiento institucional que algunos califican como un golpe de Estado parlamentario. Fernando Lugo fue derrocado por un golpe de Estado parlamentario. Manuel Zelaya fue derrocado por un golpe de Estado parlamentario. Tabaré Vázquez ganó, Pepe Mujica ganó, Nicolás Maduro ganó, Hugo Chávez ganó, Rafael Correa ganó, Lenín Moreno ganó, Evo Morales ganó. Esto hay que destacarlo también, porque las derechas, a través de los medios de comunicación, han instalado el fin de un ciclo. Se acabó el ciclo progresista. Bueno, hoy en Nodal publicamos un artículo muy interesante del economista español Alfredo Serrano Mancilla, cuyo título es Ecuador 1, fin de ciclo 0, porque efectivamente se apostaba que, o sea, las derechas latinoamericanas apostaban a que este fin de ciclo se iba a consolidar en Ecuador, y volvieron a perder. Por eso es interesante resaltar y analizar los procesos electorales de los últimos años para ver que en el único lugar donde los sectores liberales de derecha ganaron una elección presidencial fue en la Argentina. Y Pedro, respecto de la referencia con Estados Unidos, es inevitable, es como el padre de la región, ¿no? Por lo menos eso viene pasando hace muchos años de dominación. Con Donald Trump, con esa política tan anti-inmigrante y con estos gobiernos más progresistas, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves esta situación ante un presidente mucho más duro con los inmigrantes y con la región para América Latina? Mira, creo que todavía es muy temprano como para llegar a alguna conclusión. Trump está claro que tiene una política respecto a los inmigrantes latinoamericanos muy dura. Sí. Pero que le va a costar implementar, no va a ser sencilla. Respecto de los gobiernos progresistas, todavía no cambió el rumbo respecto de Cuba, aunque hay fuertes presiones de los republicanos para que endurezca las posturas sobre Cuba. Pero me parece que es muy temprano para analizarlo. A ver, que Trump no quiere ningún gobierno progresista en América Latina, no cabe la menor duda, pero tampoco lo quería Obama, no nos confundamos. Claro. Y con referencia inevitable también al Papa Francisco, ¿no? Que justamente la iglesia más latinoamericana es la que impone justamente un nuevo papa jesuita latinoamericano por primera vez en su historia. Estos gobiernos progresistas populares se están referenciando justamente en este, quizás el único gran líder hoy de la humanidad que se lo puede ver mucho más popular, mucho más progresista.
Bueno, Lucas, creo que sobre eso vos estás más calificado para analizar lo que yo, pero está claro que el Papa Francisco hoy se siente mucho más cercano, y lo ha manifestado de los gobiernos progresistas, siempre en el más amplio sentido de la palabra, que los gobiernos de derecha. Me parece que eso es clarísimo, lo vemos todos. Bueno, Pedro, te dejamos, sabemos que estás con mucho trabajo, agradecemos esta salida especial que tuviste con nosotros y bueno, nos volveremos a cruzar y ojalá vengas un día al piso cuando estés en Argentina. Bueno, un gusto conversar con ustedes, un abrazo, Agustín. Chao, Pedro, hasta luego. Por aquí, desde Ecuador, desde Quito, salió Pedro Brieger, que es periodista internacional, síganlo por la página del Nodal, que es muy interesante respecto de lo que venimos hablando de política internacional.